En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, han surgido múltiples videos e historias de combates que realmente nunca ocurrieron, algunos con héroes que jamás existieron, y a veces incluso con armas que nunca fueron desplegadas en el campo de batalla. Tal es el caso de los cazas Sukhoi-57, que nunca fueron enviados a combatir en Ucrania, mas aparecen en videos modificados de un reciente desfile en Moscú que hacen creer a los incautos que estos han sido desplegados sobre Ucrania, aunque debemos de preguntarnos por qué Rusia no envía a combatir a sus mejores cazas. Y es que Rusia ha redesplegado una amplia gama de activos de guerra aérea en sus fronteras occidentales y en el territorio de su vecina Bielorrusia, muchos de los cuales, como los cazas Sukhoi-35 y los sistemas S-400, provienen de las regiones del lejano oriente de Rusia. Pero en el conflicto con Ucrania, Rusia ya ha ganado la superioridad aérea, con escuadrones de Sukhoi-35 y sus baterías antiaéreas protegen a sus tropas de casi todos los ataques, con escasas excepciones que involucran a drones de combate, por lo que la intervención del Sukhoi-57 simplemente no es necesaria. Pero a pesar de que la fuerza aérea ucraniana ha sido prácticamente aniquilada y no existen amenazas en el campo de batalla, la decisión de no enviar a los Sukhoi-57 ya había sido tomada antes de la guerra, y existen buenas razones para ello. Como es bien sabido, el Sukhoi-57 es el primer caza de quinta generación de Rusia y uno de los cuatro actualmente en servicio en el mundo, junto al F-22 Raptor, el F-35 y el J-20, y que considerando sus capacidades de combate, lo vuelven el mejor caza ruso, seguido de cerca por el Sukhoi-35. Y a pesar de que estos cazas están desplegados bajo el Distrito Militar Sur de las Fuerzas Armadas de Rusia, cuyo territorio abarca la frontera con Ucrania, el Sukhoi-57 no forma parte de la ofensiva rusa sobre Ucrania. La primera razón para ello es que el Sukhoi-57 es el caza más nuevo del inventario ruso, volando por primera vez en el año 2010 y recién entrando en servicio en diciembre de 2020. Por lo que el número de unidades disponibles para el combate actualmente apenas completaría un escuadrón. Si bien Rusia planea desplegar al menos 76 de estos cazas o al menos 6 escuadrones en los próximos 5 años. Aunque es evidente que con su aviónica avanzada compuesta de múltiples radares AESA y sensores electroópticos complementados con armamento de vanguardia, el Sukhoi-57 realmente podría resultar decisivo desplegado, incluso en números pequeños. Y eso nos lleva a la segunda razón, y es que simplemente el Sukhoi-57 no es necesario para ganar la superioridad aérea en Ucrania, pues tal y como ya hemos presentado en análisis anteriores del canal, los Sukhoi-35 son capaces de derrotar a cualquier caza ucraniano sin dificultad alguna. E incluso si la OTAN llegara a involucrarse, los Sukhoi-35 pueden hacer frente a cualquier caza de 4, 4.5 generación o incluso de quinta generación desplegado en Europa, siendo que solo el F-22 Raptor sería un oponente fuerte para el caza ruso. Mientras que los F-35, a pesar de tratarse de un caza que voló por primera vez hace 20 años y que está en producción desde 2006, aún en pleno año 2022, no tiene capacidad de combate y no es capaz de intervenir en un conflicto de alta intensidad. Esto consecuencia de una serie de deficiencias y una serie de pruebas pendientes que no serán completadas ni resueltas hasta después de 2025. Por lo que podemos concluir que el despliegue en combate de los Sukhoi-57 sería poco práctico y francamente innecesario, aunque sin lugar a dudas, sería sumamente provechoso desde el punto de vista propagandístico, y no se puede descartar que aún así sea desplegado, tal y como ya tuvo un despliegue operativo en Siria.
Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si te gustó este análisis o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. Y si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,